No compres más papa. Fíjense en que nosotros las hacemos con las cascaritas simplemente. Se puede hacer también con el broto solo, poniéndolo en una fuente húmeda, poner un poquito de agua, que eso es una forma de, también de que la papa, cuando vos le arrancás el broto, nace otro broto, nace otro broto, se repone constantemente y genera más cantidad de broto para hacer papa. Fíjense que hasta la papita chiquita tiene. No compres más papa. ¿Querés bajar los gastos de la casa, la economía? Podés hacerlo en cualquier lado, en tarros, en maceta, en bolsas, sobre montículos, en la terraza, donde vos quieras. Como pueden ver, estamos utilizando las macetas más grandes que tenemos. Esto es a raíz de que la planta, en este caso, va a recibir más cantidad de alimentos y estar cambiándola constantemente de maceta. No es como otro cultivo, porque se estropean las raíces y, desgraciadamente, si no tenemos raíz acá, no tenemos papa. Así que ni bien se arme bien el pan, lo pasamos ya a la tierra, donde queda amoldada la plantita, lo pasamos a la tierra, tierra suelta, o al lugar definitivo donde tenga tierra, bastante tierra suelta, ya sea una bolsa, sea un vaquero, sea una camisa, sea un pantalón, sea un balde, un tanque, lo que sea, ya va a quedar definitivamente, va a agarrar tierra suelta y va a tener la humedad correspondiente, cosa que después podamos cosechar buenas papas. La planta de papa la voy a poner cada 50 centímetros, cosa que reciba bastante tierra suelta y humedad, y que tenga los nutrientes que corresponden, como para no andar intercambiando, para que no se quede sin nutriente. En caso de faltarnos nutrientes, tenemos que abonar. Podemos utilizar abono de animales, estiércol de animales, o abono ya tierra orgánica comprada. Y también podemos hacer del compost, o podemos utilizar abono verde también, como hoja, yuyo, removerlo constantemente, ponerlo al pie, removerlo, cosa que no brote, sino que se vaya pudriendo y se vaya generando un abono compuesto. Voy a tratar que salga lo mejor posible, amigos. No quiero que asome mi mano ni mi dedo, nada. Fíjense en las raíces bien estiraditas quedan, y le empiezo a agregar tierra, cosa que no se doble. Hasta con la papita está. A ver si ven la papita ahí. Creo que sí. Esa papa va a agarrar tierra bien suelta. Ahora fíjense que es una cáscara. Si ustedes ven, es una cáscara, que esa cáscara va a dar más cantidad de broto en sí. Pero bueno. Vamos a dejarlo, podríamos separarlos a futuro también, pero vamos a dejarlo así, de esa forma. También se puede hacer por gajo la planta, para multiplicarla, tipo al trabajo que se hace con el trabajo que se hace con el tomate, que ya hemos hecho video, multiplicación de tomate, así que lo pueden llegar a hacer así también. Fíjense la cantidad de papitas que tenemos. Fíjense.
cantidad de papitas que vienen en la planta. Bien amigos, este es el resultado que les estoy mostrando. La plantita papa, que una de las plantitas papa que pusimos, fíjense el tallo grande que tiene, y se ve que viene haciendo fuerza desde abajo la planta, así que bueno, vamos a próximamente a arrimarle tierra, cosa que no le falte de tierra, y al tener tierra, es como yo les dije, va a generar más raíces, esas raíces van a generar papitas, y bueno, por lo tanto vamos a llegar a tener una mejor cosechita de papa. Autoabastecimiento, no compres más papa.